This past weekend, Benito Harbor went down in Mexico, and slightly controversially, it wasn't considered a major, being just a few points off, but technically being a B+ tier, aka a national. This is despite having some of the best names in Mexico, like MKLeo, Spargo, Meister, SkyJ, and many more. Oh, and also Tilde was here, pretty much the only competitor invading from another country. Technicalities aside, this tournament was pretty much treated like a major by anyone who attended, especially from Mexico, who all attended in droves in order to support their local scene and host some peak Smash. Today, we'll be going over the top 8 of Bonito Harbor, seeing how they got there and how they did within the top 8 itself. Just a reminder before we begin that if you want to support me monetarily, you can do so via the links to my Patreon or channel memberships in the description down below. Also, last night, my channel hit a big milestone. We reached 10,000 subscribers, as well as reaching 1 million overall views on the channel. This is a big milestone, and I have no one to thank but you all. Engaging with my content helps out a lot, viewing it, leaving a like, and a comment for the algorithm. But also, one of the most important ways you can help me out is just by spreading the word that I exist. Maybe post one of my videos in the Smash Bros. Reddit. Or if you're in a Discord server, talk about my channel and guide people to it. The most important thing is letting people know that my channel exists. And in that fight, there is no one who can help me more than each and every one of you, spreading word of all the work that I've been doing. But with that said, let's go ahead and get started with today's video by taking a look at Losers 8s, those sets being Chag versus Javi and SkyJ versus Meister. Let's go ahead and start with SkyJ and Meister. So I'm sure you're wondering why both of these players are in Losers so early. After all, they're both top 4 seeds. Meister, the higher seed of the two of them, came into Benito Harbor as the 3rd seed of the entire event, and started off the weekend by sweeping pools flawlessly, before headed into top 64 and defeating Ripka 3-0 and noted Wi-Fi warrior Mo 3-1. This put Meister into winner's quarterfinals as seeded. What wasn't seeded though was a game 5 loss to Waka, a loss that sent Meister down into loser's bracket, where Meister defeated Tilde in another close game 5 set in order to make it into top 8 through loser's side. SkyJ came into Benito Harbor as the 4th seed, starting off the weekend by getting through pools, dropping a game to Zeref on the way into top 64, where SkyJ defeated D5 3-1. However, it was here where SkyJ would lose in an upset game 5 loss to Peach main Leaf, dropping into losers and first defeating Fruits 3-0. After this, SkyJ would make top 8 by defeating Reggie Shikimi 3-0, and lastly Gyeohyu in a close game 5 set in order to make it into top 8 through losers side, to go up against Meister. Vamos, y Fer que está otra vez feliz porque no se va a ir. SkyJ puede estar siendo piñateado, pero entre tanto golpe la piñata se cansa y está sacando fuera de la plaza. Claro que sí, entre tanto golpe, como bien lo mencionaba, si en este caso aventando todas las patitas en la cara, vámonos con la quebradona, sí que sí le truena. Para poder quitarle la toca a Meister. Claro que sí, ahora sí que cualquiera, uy, no, esperándolo, muy bien. Lado izquierdo es este Rira. Sin embargo, vamos viendo porque con ese open lo mantiene. ¡Lo está esperando! ¡La pica costilla no es el suficiente! ¡Qué buena! ¡Yo te lo dije! La de Jesucristo prácticamente le está entrando ahí. SkyJ tiene que quitarle la stock lo más rápido posible porque no hacer así estaría generándose demasiado trade. Y ahorita lo tiene con ese bonito bajercito. Le está generando toda la interacción posible y ya lo tiene con una stock, pero está muy bien. Fenomenal, le pegó con el buzo, con el cabezazo, bastante, 165%, ya está, ahora sí que cualquier caricia para que se lleven al gato poderoso. Y bien, bien, porque con ese dash attack no va a ser suficiente, le avienta la bomba, se está esperando bastante bien, pero el alcantarillado público, y ve nomás cómo arranca, cómo se sigue dando las bombas, con ese B neutral casi va a ser suficiente. Sí, es poquito con este 114 contra de... 24, se trabó el micro, se trabó el micro. 135 y en el momento SkyJ no le está encontrando la manera de quitarle ahí la stop a Meister y ya se lo está llevando. Sí, no, pero ya, dice, a ver, ya. Chicos, ya por qué, ya para qué, ya poniste la otra, pero bueno. Toma hacks a mí. Sabemos que es una divina y no pasa esa esquina porque poco a poco se está viendo que con la cantidad de offers, pero con la llave de tu corazón le está costando muchísimo trabajo. Me gusta que ambos. ¡Oh! ¡La lectura! Me quitó el comentario que iba a decir, pero ve nomás. Otra vez, todos los opens que pueda Meister se nos va a estar comiendo ahí de mala manera. SkyJ que tiene siempre. No vale, Eddie. Le dio el desattack. Le dijo,
efectivamente, la curiosidad mató al gato, pero bueno, vamos viendo, porque con ese OB, cuidadito, bien ahí, correcto, 64, a pesar de que tenga range, 105%, esto le está costando muchísimo trabajo al jugador, al defensor de Puebla. Y se está yendo bien leído con el double back. And in the end, Meister defeated SkyJay 3-1, moving on in bracket and eliminating SkyJay at 7th place as the 4th seed. It's now time for us to take a look at the other side of Losers 8s, Javi vs. Chag. Javi, the Roy main, came into Benito Harbor as the 10th seed, starting off the weekend by getting through pools, dropping games to both Vanillas and Chosen, before moving into top 64 and defeating Fuerzadon in a 3-0 victory. After this though, Javi would end up losing to Gilhue 3-1, dropping into losers and first defeating Blues in yet another 3-1. And afterward, Javi would end up making top 8 by defeating Polito Pio 3-0 and Bedgar in a close game 5 set. Chag came into the tournament as the 9th seed, starting off the weekend by getting through pools, only dropping a game to Feli on the way into top 64. And once there, Chag defeated both Blues in a game 5 set and Tilde 3-1. Chag now moved up into winner's quarters, but once here, lost to Spargo 3-0, dropping into losers and lastly defeating Mo 3-0, in order to make it into top 8 through loser's side, to go up against Javi. Los dos jugadores se conocen de mucho tiempo. Ellos, pues generalmente cada weekly que hay en Ciudad de México, estos sí o sí andan conociendo Grand Final, Loser Final, Winner Final, así que vamos a ver qué tanto va a poder hacer. Y ojito con la interacción aquí, se lo va a llevar muy bien con ese vaquerito. Javier donde tiene que ser un poquito más mental a la hora aquí, el bonito forward así para generarle un poquito de daño, pero tiene que tener cuidado porque en estos momentos se puede ir Chag. Aquí se equivoca lamentablemente y con ese forward bien cargado no se deja para nada, y vamos a ver si el Edgar es bueno. Sí, sin embargo se escapa muy muy bien Chag. Así es, aquí con ese forward creo que está generando aquí la operación. Lo va a picar, no, se espera muy bien Chag regresando directo a atacarlo, porque sabe que si regresa de una manera pasiva puede ser castigado por Javi, que tiene bien medido aquí el esfuerzo para el castigo, pero bien Chag se espera y con el dragoncito le está tirando a la primera stock. Así es, ojito ahí con ese bonito que estaba teniendo, ahí le falla el dragoncito al buen Chag, y aquí con el bonito sidekick completado por parte de Javi para tener un 73, le estaba tratando de leer, acércate y te voy a cargar el forward, y en este ya te vas a ir muy bien ahí la interacción por parte de Chag, que le pega con el Ram, no va a llegar, si sí alcanza de milagro ahí, pero simplemente le llega la bola de voleora y para afuera. ¿Cómo se conocen? O sea, ¿saben cómo son sus interacciones más fuertes? Y nomás han tocado con puras caricias, vaya. Sí, se están dando cachetadas ligeras, pero nosotros sí. Ya venimos a ver la interacción, y bueno, por parte de Javi, que le pega ahí el buen Fer para quitarle ya la segunda, pero ahora le viene la construcción muy bien. 30 segundos. Buen Tomahawk Craft, nos vamos de para el lado izquierdo. Cuidadito porque la mente del Explosion Flame se espera, pero dura muchísimo. Creo que ese counter, el doble counter. Sí. Claro, demasiado ya. Le está costando muchísimo Kronk llevarse la stock. Y es mierda, ¿en cuánto está Javi en su primera stock de la partida? Prácticamente si pierde el stock no le importa porque ya tiene dos de ventaja. Que no le ayudó de buena manera y ahí otra vez el granito para abajo. No está leyendo Ner. Y es que Javi ya está tratando de ser un poquito más paciente aquí en Ner. Y se puede ir con la típica, pero el vaquercito de Chag esperándose muy 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 bien ahí, aventándole la bola, aventándole el dragoncito, porque poco a poco se está viendo amenazado. Así es, fíjate todo lo que hemos estado. No puedo dejarme, pero sobre todo que aquí Javi con el backer se está llevando la segunda y puede ser la última llamada de atención a Chag para no quedar eliminado de este bonito hardware. Este tiro ha estado demasiado parejo y nos vamos, pero es un arma de doble filo, o te eliminan o con el rage te llevas a esa mil para afuera. Ojito, pero yo creo que no le alcanza a generar ahí el error que queda prácticamente frente del buen Chag, y ojito porque puede ser todo para Javi, alcanza a regresar y lo lee perfectamente, pero no funciona el jugador de antes. And in the end, Chag defeated Javi in a close game 5 set using a Min Min secondary that you may not have been aware of if you don't follow Chag on Twitter. This Min Min secondary has been cooking for quite some time, and it was instrumental in allowing Chag to move on in bracket, as well as eliminating Javi at 7th place as the 10th seed.
It's now time for us to take a look at winner semis, those sets being Spargo versus Leaf and MKLeo versus Waka. Let's start with Leo and Waka. Waka came into the tournament as the number 6 seed, starting off the weekend by getting through pools, dropping a game to Dantes on the way into top 64. Once there though, Waka got wins over Quintero 3-0, M 3-1, and most impressively, Meister in a close game 5 set, in order to make it into top 8 through winner's side. MKLeo came into Benito Harbor as the second seed, starting off the weekend by sweeping pools without dropping a single game. Moving on into top 64, MKLeo defeated Zeus 3-0, Duplex 3-1, and lastly Gilhue 3-0, in order to make it into top 8 through winner's side, to go up against Waka. Sí, no, definitivamente, o sea, poco a poco se está viendo que lo está tocando, le dio un buen forward smash bastante poderoso y ahora sí nos vamos a todo lo que está teniendo Waka en el juego. Sí, no, se está absteniendo poco a poco, la abstinencia lo que está teniendo, está erizo de ya llevarse las stock, pero bien ahí, porque con ese Waka, ojo aquí, porque se subió muy, muy bien, down tilt, y ve nomás, casi prende el cerro, pero con ese off smash va a ser más que suficiente. Lo está llevando. Bien ahí porque se está esperando bastante bien y bien por parte de Waka buscando ese Osmash, upper down tilt. Y vámonos porque vamos a ver otra interacción bastante poderosa, ¿eh? Poquito porque ya se lleva, ya llegó Arcel otra vez y le está pegando ese doble pasadita por parte y el vaquercito muy bien por parte. ¡El Dios! Pero no. Qué buen día y por parte de Mileo para no haber perdido este toque en estos momentos. Cuidado, porque puede llevarse en este momento el vaquercito, lo estaba buscando Erdos. Y muy bien, simplemente buen toque por parte de Leo. Aquí muy bien, Waka se lo tiene fuera del escenario. Va a tratar de regresar por el pasador de centro. Fíjate hasta ahora, bien medido ahí el vaquer. Sí, fuera del escenario para llegar a la primera. Correcto, esperándose bastante bien. Y en este caso con ese vaquer, bien porque le da con todas las balazos. Y se recupera de una forma excelente, pero Leo no se deja para nada. Correcto, porque con ese backer bien ahí, se avienta. Vamos a generar. ¿Será? Se puede, se prende. ¿Será? Vamos a ver en estas situaciones. Ahí no lo va a generar con el Dowting. Así que esperemos de un bonito grab que no lo está llegando. Leo, pero simplemente con el backer se está yendo. No hubo más. And in the end, MKLeo defeated Waka 3-0, moving into winner's finals and sending Waka down into loser's quarters versus Chag. But before we get to that, let's see the other side of winner's semis, Spargo versus Leaf. Leaf is likely the breakout story from this tournament, and is the lowest seed to make top 8, entering Bonito Harbor as the 13th seed. Leaf started off the weekend by sweeping pools flawlessly, moving into top 64 and defeating Mancha 3-0, before winning two game 5 sets back-to-back. First against SkyJ, impressively, and then doing the same versus Bedgar, in order to make it into top 8 through winner's side. Spargo came into the tournament as the first seed, starting off the weekend by getting through pools, dropping a game to Bet on the way into top 64. Once there, Spargo got wins on Stronghold 3-0, Bernie 3-1, and lastly Chag in one more 3-0 victory, in order to make it into top 8 through winner's side, to go up against Leaf. Siento esperándose bastante bien, cuidadito porque la lluvia de backers está viendo inminente. Ojo aquí. Cuidado, le pega el backer, pero no va a ser suficiente para pasarlo el game, utilizando todo el flow que le queda aquí. A la vez, pero ya, cuidado de ahí, tuvo de quedarse en la orillita de que había todo. Cuidado porque puede ver todo. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Pero no pegó! Sí, es bien amoroso, pero arriesgado también. A ver, un pega, pero bien herido, Vaquercito, fuera del escenario. Claro que sí, toque. Pero más, me gusta ese Vaquer, cuidadito, bien, 115%, ya lo tiene el lado derecho del escenario. Y Limit Cross Slash, sabemos que se lleva las dos. Y bueno, ahí se escucha el Venga Limit por parte del... ¡Gracias por parte de Spargo! Y rebota prácticamente a la plataforma de arriba.
grab. Para retirar de todos downthrow para afuera y carga lo más que pueda el límite. En estos momentos, lo que puede dar el es suficiente para llevar. And in the end, Spargo defeated Leaf 3-0, moving on into winners' finals against MK Leo and sending Leaf down into losers' quarters to face off against Meister. And since we're talking about it already, let's just go watch that set now, shall we? Las esperanzas porque este torneo está candente, está encendido y ve nomás. Se siente en el ambiente un olor característico, qué bonito. No, ve nomás. 123-0, esa Galápago dándolo con todo, se está esperando, pero viene ahí por el buen amigo Meister que me lo clava cual maceta. Se está esperando, Meister muy inteligentemente con esa paciencia. Lo malabaré y lo manda al lado izquierdo del escenario, mi buen Kronk. Pero ve nomás, lo tiene por los aires. Estoy guiado hasta la bomba. Bomba, le está diciendo. Bomba. Muy bien, el corona, la corona. Sí, no. Nada, y Meister como si nada, estándole los cabrones. Sí, claro, no, cocinándole todo el buffet, preparándose bastante bien. Y bueno, bien ahí, uy, plantado como hierba, literalmente, con ese. Ojo aquí, ojo. Sí, no, definitivamente sabemos que está bien atrás, se traga el moncho, lo está esperando muy bien porque lo esquiva. Ojo aquí porque lo avienta del lado izquierdo y ahora sí que le pega con la aurora, me lo spikea y me lo manda por los chescos, cómo no. Le cocina el moncho, se está esperando bastante bien, sin embargo con ese grab lo mantiene al lado derecho del escenario y casi se nos va. Le va a tratar de agarrar Meister. A lo mejor teniendo un 9 y dice chance. Sí, chance, para, chance, chicos. Para poder llevárselo porque se lo está llevando. Sí. No alcanza a salvarse de buena manera. Es los buenos combos que está impartiendo el poderosísimo Lee. Ojo aquí porque le está aventando la luma, esperándose bastante bien. Pero Meister lo veo diferente y ya sabe cómo acercársele poco a poco. Cocinándole el moncho, sin embargo, le faltó flotar, hermano. Ahora sí, está tratando de absorber todo, pero simplemente se no. Va a la conversión. Planta la hierba. Planta. And in the end, Meister defeated Leaf 3-1, moving on in bracket and eliminating Leaf at 5th place as the 13th seed. Meister was now in loser's semis, and to see who else would make it here, let's take a look at the other side of loser's quarters. Waka versus Chag. Aventando el fuego verde, cómo no, ahí haciendo una pequeña referencia a este bonito torneo. Claro que sí, porque con este Outmatch no va a ser suficiente, pero con el backer. Oh, bueno, pues, ok, ahí el. ¡Uy! ¡Tres almas! Y uno pega, ¿qué está pasando ahí? Y luego dice que por qué se traba, pero ellos también laten esos caracoles de aquí, el buen. Mareándole un poco al buen amigo Chuck de la pura ciudad. Vámonos por el lado izquierdo del escenario, tratando de prenderlo con el Explosion Flame. Se avienta con todo, pero tratando de darle. Ojo que no tiene salto, sin embargo, wey, excelente Trump. ¡Uy! Que se pega a Bucket. Así, dos jugadores que son como Bucket, ¿sabes? Que están haciendo lo más posible ahí. ¡Pero lo prendió! Que ya puede ser lo último de Chuck en este segundo. Sí, claro, él no necesita un encencho para ya encender con eso, ¿sí? Y ve nomás, ¡el toque a muerte! ¡El toque a muerte! ¡Waka, qué le pasa! Uy, me gusta cómo está Chuck dándole como la reverseada. Se ve que el toque está de su lado. Y ve nomás, poco a poco con ese otro, esperándose bastante bien porque regresándole con el curo de tu corazón. Bien ahí en la contrarreta con ese down. Ahora el que está encendido en este momento es Chuck, en este momento que se basa los abrazos. ¡No alcanza! Sí, no, definitivamente no sé quién está más prendido en esta partida, pero sí que lo está dando todo. Se ve que ambos están bien alterados, pero lo que está alterado es que Chuck no se está dejando para nada, pero está loquísimo, cuidadito, porque casi lo alcanza a conectar el down tilt a Backer, pero cómo no. Vámonos con este grab y nos vamos del lado izquierdo del escenario. El buen jugador de Tijuana, el buen Backer está a las últimas, está prácticamente con un soplido que puede terminar. Sí, no, definitivamente un soplido, una hilanada, cualquier cosa, un pequeño humo para que ya se lleve, cuidadito porque se baja con ese nerf, pero no, ya no alcanzaba, chiquillo.
mío, se bajó demasiado. Vámonos con ese baque. Bien ahí, con el Special Flame tratando de incendiarla. Ahora sí, último toque podrá ser para el buen amigo de David Spar. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Qué buena! Porque con ese Opti, Open se está esperando. 88, se siente la presión. Me encanta cómo se pone como divina, porque con ese Downsmart y ese Rage va a ser más que suficiente. Vamos a ver qué está generando aquí el baquecito. Y otra vez la confusión por parte del Shark. Vamos a ver qué se va a generar. Así es, 134 de 95 pesos. ¡No! Todo para abajo. Alcanza, sí, muy bien Waka a recuperarse con el pez. Lo salvó malamente, pero aquí Wendy Osorio es el buen Waka. And in a close game 5 set, Chag defeated Waka 3-2, moving on in bracket and eliminating Waka at 5th place as the number 6 seed. Chag now moved into loser semifinals in order to go up against Meister. Venga hacia arriba, venga los tut de parte de Meister. Muy bien ahí con ese neutral air. Cuidado, va a buscar 70% a 82. Sigue buscando. Ojo, piojo, venga. Excelente la situación. Y vámonos con el Dousmash. Lo tiene para afuera, lo va a buscar. ¡Qué buen castigo de parte de Meister! Muy bien con el recovery triple dicho que está teniendo por acá el Mr. Game & Watch. Vámonos para arriba. Bien jugado. Otra vez que lo tiene con el upper. Y en lo que apuntante no puede caer. Se puede venir el twist talk y se puede. Bueno, lo terminé buscando la Classic Caster. Pues bueno, ¿qué podemos ver? Pudo conectar el ataque. Vamos a ver qué sucede. 113. Ahí está entintado, hermano. Claro que sí. Y otra vez le cargó el balde. Muy buena de parte de Game & Watch. Otra vez con la pecerita chula. Vamos, regresamos. El personaje de dos dimensiones empieza a hacer de las suyas. ¡Oh, Dios mío! Tenemos ahí la bombita. Tenemos todas las situaciones. Nuevamente escudando poco a poco. Chuck con 153 de daño. Mi querido Tudo, ¿puede pasar el milagro? ¿O nos vamos al siguiente juego? ¡Oh, Dios mío! Ahí está Meister castigando de esta manera. Cuidado que viene la silla. Cuidado que viene cualquier opción. Va este Chuck intentando retomar nuevamente, esa desventaja, intentar traer esto de regreso para que no se nos vaya por el lado del Luther. Pero nuevamente Meister atento. Meister otra vez intentando aceptar. Buen parry, se lo logra llevar. Vamos a ver cuál es la mejor opción. Lo tenemos hacia abajo. Buen backer pegando con el escudo más duro de todo el Smash Brothers. Claro que sí. Cuidado, ahí buscaba la interacción otra vez. Que fue Chuck número 5. No puede ser posible. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mi querido Tudo. Tenemos que ver qué sucede con esta ocasión, porque ahí fue Chuck. Quiso tener. And, the stream shut off right at the very end. By the time it turned back on, the set was over. But it was dominant enough for you to kinda assume what happened, right? Well, if you guessed that Meister defeated Chag 3-0, you'd be correct. This allowed Meister to move on in bracket and it eliminated Chag at 4th place as the 9th seed. Now sitting comfortably in loser's finals, Meister awaited the resolution of winner's finals, Spargo vs MKLeo. Este match ha ido evolucionando conforme va pasando el tiempo. Los resultados siempre han sido muy diversos, han sido muy volátiles. No sé quién más pueda ganar. Y pues bueno, hermano, iniciemos este espectáculo. Buscando las situaciones de Cloud, claramente el Love Smash, pero no pega con la parte chula. Es Sour Spot que no alcanza a llevarse la Stroke de MKLe. Otra vez dentro de pantalla, cuidado, se reincorpora ahí en el centro del escenario. Vámonos para afuera, muy bien con ese backer. Ahí está Spargo buscando la interacción, alguna situación. Claramente vas a buscar un forward tilt, un backer, una. Antes de que le suban más daño, sabe que si pasa más tiempo su factor de combat que Tarzan, se le puede ir el triple contra el chiste de dígito, sale en puerta nuevamente. Otro side que vuelve a conectar Spargo. Lo logra, se logra acribillar, no pierde la segunda stock. La stock y gran. Es un poquito flaqueado este señor. Los dos de orilla a orilla. ¿Y quién es el que la va a ganar primero? Vámonos con el downer ahorita. Spargo volando hasta el final de las praderas. Buscaba nuevamente liquidarlo de alguna manera. El agarre no va a ser suficiente para poderlo matar de una vez por todas. Leo a full rage. Y es para cualquier dígito. Puede ser para cualquiera. Es para el Tulatoni. Este stock. Y la partida. Excelente interacción por acá buscando el fair attack. Nuevamente hacia abajo. Cuidado. Encima de la pokebola. Haciendo un spot touch por ahí. Para evitar el castigo, 123 de daño Tudo y termina pegando taconazo con la punta ahí de la bota. MKLeo está intentando buscar ahí con el Nair, está intentando el agarre a cualquier manera. Y pues nuevamente se repite otra vez el escenario de los mismos dos juegos que vimos la vez pasada. Los dos a un toque, los dos a un golpe. La partida super pareja. Esto prácticamente se podría considerar un volado, ñero.
un volado, algo chulo, algo bonito por acá. Y vámonos para atrás con ese backthrow. Sigue buscando la interacción ahí con el buen Arsène. Regresa el compadre. 87, sigue subiendo poco a poco con el neutral. Vámonos, Espargo, qué bien está jugando en la orilla, manteniendo la situación por acá y termina ganando. Ese último toque. Alguna apertura, pero ahí está Espargo cubriendo la orilla. Va a brincar, va a buscar el backer. El forward smash no llega. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no conectó ese último hit? 115%. Vámonos, señoras y señores. Y muy buena de Espargo. ¿Qué es lo que está haciendo este Nick? Que regresa, 44%. Ahí está Espargo buscando el forward tilt. Al up tilt lo deja prácticamente a un toque, mi querido Tudo. Vamos a ver si lo logra. Dejamos a último toque, señoras y señores. Vamos a ver si el Tlatuani puede dar todo por el todo. Espargo se nos va de loco, logra pegar el fair. Está cargando un poquito el limit. Vamos a ver qué nos puede interceptar. El counter ya logra dar por fin. Al fin, señor García. Opti suficiente para matar. 3-1 a favor de... And in the end, Spargo defeated Leo 3-1, moving on into Grand Finals from winner's side and sending MK Leo down into loser's finals in order to go up against Meister. Que al parecer ha tenido un récord muy negativo en contra de Leo, tanto con su Joker como su baile. Bueno, tenemos que ver si esta noche va a ser la sorpresa del día de hoy, porque al parecer Arsène está en puerta, primera alerta, vámonos para arriba y todavía no logra concretar, Miero. Vamos a ver si Leo puede hacer el milagro de llevarse este primer juego por la ronda de luces. Ahí está, regresa con el balde, todavía ahí tenemos al Mr. Game & Watch, buena cobertura con este vaquero, que no llega bien castigado con esos jams, otra vez lo tiene, ahí está con las pistolitas chulas, 37%, vámonos para arriba, regresa todavía el señor M. Cachondo para abajo. ¡Ay, qué chulada esta! Un error, pues, llevándose ese primer punto. Luminosity Gaming, MK Leo, y pues este Meister va a sacar a su contexto que estrella Nora, que hace tiempo que no lo veía, y pues bueno, un deleite poder ver un personaje diferente, ¿no? Es que mira, cuando Meister saca a Sora... ¡Alescar, cuidado! ¡Viene el backer! ¡Bien, buena recuperación por parte! ¡Ay, se va a ir! ¿Cómo de que no? Una finura, un toque... Todavía el milagro está llegando, hay que rezarle a quien sea para ver si Meister todavía lo puede traer de regreso con ese Rage 3. Ahí lo tiene, centro del escenario, cayendo el Mayan Keneo. Mi querido Tudo se empieza a poner de contra la situación y vámonos con el Downpad. Estoy viendo mucho la interacción que está. Meister podría retomar esta ventaja o Leo podría darle la vuelta al asunto. Va para enfrente y tenemos que ver cómo va a lograr recuperarse, porque Meister se ha sido muy escurridizo, un día un poquito cuestionable, pero bueno, el Rage estaba full en puerta por parte de Leo. Buen down smash, donas en los marcadores y pues ahorita perfectamente medido lo tiene ese fair, va a ser suficiente para matar. Meister se rehúsa a morir, pero Leo perfectamente lo tiene sincronizado, pero Meister sigue viviendo, va por todo, sigue intentando enmendar ese error, pero Leo parece que no perdona. Correcto, ahí está el counter, quiere regresar todavía. El counter bien ejecutado en el edge. 3-0, zapatero, mi querido. And ultimately, MKLeo would defeat Meister 3-0, with the Meister Sora making a rare appearance. This eliminated Meister at third place as the third seed after tearing through loser's side of top 8. And it allowed MKLeo to go back up into grands from loser's side for one more shot against Spargo and the title of champion at Bonito Harbor. I will... Vamos a arrancar con esta gran final, Ñero. Venga, mi gente, a meterle revolución, a meterle candela, a darle con Tokyo Honda y Kawasaki, que ahora sí se viene. Spargo va de poco en poco a intentarlo interceptar, dando una vez por todas señales legales. Ha hecho que comparte de ambos. Muy bien leído. Y pues bueno, Ñero, estamos viendo la misma interacción que tienen en el labor de la partida pasada. El que persevera alcanza y ahí lo tenemos, mi gente. Hay que abrir el tryhardeo. Mira nada más ese drag down a down. Excelente interacción. Cuidado con esos techies. Porque el pues, acaba de subir al porcentaje máximo a este Spargo. Pero tiene simplemente desventaja. Bien por Leo. Está quemando el modo techo. El modo que todos conocen, el modo chul. Ahora voy a interceptarlo al primer juego. El mejor amigo. Cuidado, aquí es Spargo.
temporada, tiene que ser la manera, cuidado, no hay tanto. Alcanza a regresarse todavía, aferrarse a la orilla. Regresa, se reincorpora, está cargadísimo el límite. Vamos a ver si lo aprovecha. Parry de Dios se salve neutral, no es suficiente todavía. Hacia abajo, increíble. Y ahora sí, el Limit Crosslash se termina yendo, mi querido Tudo. 8 números de pasos que está teniendo Spargo. Hacia abajo, ¿a dónde vas, compadre? ¿A dónde vas, Ciudad de México contra Tijuana? Te empiezo a sentir el terror por acá. Termina saliendo con el Limit Crosslash, se reincorpora MK. Leo, el Bagger que termina pegando. Y sí, Tudo, claro que sí es verdad. Regresa todavía con el Grappling. Y ahora, condicionando bien con el Power Shield, la vida ya no da. ¿Quién de los dos ya podría firmarla de una vez? No se pueden cometer estos errores a estas alturas. Paul está enfrente, queda fuera del escudo, viene interrumpido por el parte de Leo y también ver cómo reacciona el Fargo. Sí, muy bien, aprovecha, llega con el dash attack y es adicional el óptimo espada del escudo para castigar, llevarse la primera vida. Aquí lo tenemos nuevamente hacia atrás, buscando bien el castigo. Se puede eso. Es buena agarra por parte de Leo, vamos a ver. Y aquí vuelve, cuando va por todo, como dijimos, este movimiento de sonido que le tiene tanto a Leo, como de que no, ya se va a ir por todo. Lo acabo de interpretar, nos vamos a matar, como de que no, se lo lleva. Unidad a Leo, la va a tomar con todo para poderse llevar ya este torneo. Mirado ahí con el downer, y Leo nuevamente interceptando y tirando a la orilla de una gran, gran manera, mi buen Leo. Correcto, 102% aquí, vámonos para arriba otra vez saliendo hasta la plaza para tratar de incomodar. 147%, vámonos hacia frente. Neutral B, señoras y señores, todavía se puede traer de regreso, pero Spargo está jugando muy bien sus cartas. Vámonos ahí con el downer, excepcional el castigo con el forward tilt. Spargo en situación del extra. Termina generando la interacción. Y Leo, él sabe lo que está jugando. Si Spargo gana este juego, es el campeón. Y Leo se lleva esta victoria. Vamos a ver. Vamos a reírse de la mano y pues bueno, está buscando nuevamente Leo. Leo va por todo. ¡Latigazo! ¡Qué belleza firmándola! Triple dígito del de Tijuana. Ahora sí se empieza a poner la cosa todavía difícil. Uy, buen Crosslash para condicionar. Cuidado, pero sale el mejor amigo. Sale el Arcel y ahí está la respuesta. Con Jesper Attack lo tenemos. Forward Tilt. Ahora sí, situación incómoda. Otra vez el B neutral. Obligando a Spark a utilizar su chat. ¡Qué bien lo utiliza todo! ¡Volvemos a Spargo podría llevárselo en cualquier momento y el Arsén se acaba de ir así como el stop de Leo. Correcto, vamos a ver qué haces. Intentando emparejar nuevamente la partida por parte de Sparguito. Muy bien, por el parte de Leo que está pasando de mejor manera, doble, óptimo, clásico para poder pasar un 17% de daño, pero cuidado que el diablo podría tomarse en cualquier momento. Ahí está. El toque, final, hermano. Claro que sí, no podía faltar. El toque. Así que bueno, estamos disparando nuevamente. No trae la opción, así que todavía no es suficiente para matar. Triple dígito en puerta, vámonos para atrás, no es suficiente. Pero aquí es la situación más incómoda de Spargo. Sin embargo, Leo está amenazando con ese backer y Spargo se lo logra llevar. Como de que no firma su segunda vida. Es un gran cambio que estamos teniendo. Pero por algo lo hace. Correcto, claramente él busca el forward smash para buscar si hay algún recovery fallido y esa interacción le termine ganando. De todas maneras, 78%, el grab que no llega y eso es más que suficiente. El mejor escenario para el de FaZe Clan ahora. Situación aquí que hay que mantener el mental lo más sano posible, sobre todo para tratar de traerlo de regreso. Que tarea fácil no va a ser para MK Leo. ¡Oh! Pero ahí está el pisotón, hermano. Esto es tempranera, lo necesitaba. Voy a volver loco en cualquier momento. Cuidado con Spargo. Y cuidado también con Leo. Leo está un movimiento más. Buena y manera óptima por parte de Sparguito. Vuelve loco. Cuidado. Puede ser el poema. No es cierto. Cuidado que se puede atrasar. Los dos están en cualquier momento. Cuidado con el Spargo que se nos puede volver loco en cualquier instante. Vamos a ver cuánto terminamos este juego. Si Leo puede tener una vez por todas, se va el límite, la amenaza no es tan grande por ahora. Pero tenemos que ver que Spargo puede responder ante esta situación. ¡Ahí está el backer, mi gente! ¡La gente todavía no lo puede creer! ¡Leo! Sacando la magia del OP. 107% triple límite de parte de Tijuana. Recordar que MK Leo, en cuanto a sets, va 21-14 contra Spargo a su favor. Leo está buscando de poco en poco. Eso va a ser todo. Y el diablo está en puerta.
están ahorita apoyando completamente a Tlatuani, están completamente apoyando al diablo. El diablo va para arriba, el diablo va para el centro, el diablo va para adentro, el diablo está recuperando nuevamente Espargo, Espargo, para un poco Espargo, intentando salviar contra esta gran muralla llamada Arsén, la mejor de la fuerte, cuidado, va al combo, va al segundo, upper que logra conectar, y el Limit está completamente fuerte, vamos a ver si se cumple la predicción, no se cumple el backer, que fue el día por parte de Espargo, y vamos a ver ¡tenemos juego 5, mi buenero! Vamos a meterle calmita al asador porque Arsén se nos acaba de ir en el match y Espargo todavía tiene su segunda stock limpiecita. Tiene su stock limpia y pues bueno, Leo aquí es donde debe aprovechar esas opciones de aterrizaje. Espargo se lo lleva, Espargo lo sorprende y a remar contra corriente para... Increíble lo que está haciendo el buen Espargo, 27.9, claro que sí, ahí está el backer. ¡Dios mío! Leo quiere sacar el comeback con Arsén. Lo tiene que hacer ahora. ¿Es ahora o nunca, Tudo? ¡Claro que sí! ¡No hay segundas oportunidades! ¡Ahí lo tiene! ¡Limit Crosslash 119! ¡Oh! ¡El backer termina! ¡Espargo, campeón de Bonito Harbor! ¡El de Tijuana! ¡Se lo lleva, Tudo! And in the end, MKLeo managed to reset the bracket in a close Game 5 set, but Spargo would end up winning that reset, barely preventing a reverse 3-0 from MKLeo. This eliminated MKLeo at second place as the second seed, and allowed Spargo to become your winner of Bonito Harbor as the first seed. This tournament, while technically not a major, had just about everything we could have asked for in a top 8. Big names, exciting upsets, great losers runs, new breakouts, and much more. And honestly, Spargo and MKLeo fighting in a Game 10 Grand Finals is peak Smash Ultimate. What more can you really want? That's going to be it for today's video. Before I go, shout out to my patrons, Seth Laster, Falsco333, Logan S, Persipom, Wawa, Mr. Sinister, Happy Feet, Ocean Man, Mistybot, my Tutsi patrons, Iltis, and Diamond Blaze. Additionally, shout out my youth members, DJO Jr., Defective, Diarrhea, Fan of, Boston R, Iltis, Goddess SB, Kirby Fan, Nexus, Loco Soco, and my Tutsi members, Mike G, Wu-Tang Forever, and Storm Troiper. Lastly, extra special thanks to my tier 3 supporter, Fat Blizzard, who says Zomba is the best player on the planet. If you want to support me using any of these methods, links are in the description down below. Also, I want to give one last sincere thanks to Let Me Fly for the continued support of my channel. Link to their Twitter is in the description down below. Don't miss the streams and the shorts I'm producing over the weekend. But until then, I've been Rister Mice, and thank you all so very much for watching. I got blood all over, ashes all over, but it's okay, it's over.